El lenguaje hoy es el vídeo. Es un lenguaje cercano, es un lenguaje al que las nuevas generaciones están más habituadas que los mayores, es un lenguaje fácilmente compartible, fácilmente consumible y que tiene elementos racionales y emocionales, con lo cual lo tiene todo, ¿no? Y en ese sentido, creo que tanto en la comunicación política como en la empresarial, vamos a ese tipo de contenidos, a ese tipo de lenguaje, ¿no? El vídeo ha matado a la nota de prensa, el vídeo ha matado al comunicado, y eso vale en la empresa y vale también en la política. Entonces, los partidos son conscientes, saben, aunque algunos se han adaptado mejor que otros, los nuevos, lógicamente, han adaptado esas tecnologías mucho mejor, porque están más habituados a manejarlas y a dominarlas que los que tienen más, más edad o más recorrido político, ¿no? Pero digamos que ahí está, lo básico de la comunicación está ahí, en la imagen y el sonido, en lo audiovisual y en la fotografía. Yo creo que el hecho de que haya más comunicación y más oportunidades de comunicación hace que ese encorsetamiento que podíamos ver en otros líderes de hace años, mucho más, dominaban mucho más o controlaban mucho más lo que era su imagen, ahora es más complicado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque no está solamente la comunicación que nos envían los líderes y los partidos y sus equipos de campaña, está luego lo que las personas individuales hacen con esa comunicación. Es decir, uno hoy tiene que pensar, cuando emite un mensaje, cuando emite un vídeo, ¿qué le va a responder la red? Pongo un ejemplo. Cuando Pedro Sánchez publica su lema de campaña, haz que pase, hay una ministra, la ministra de Educación, portavoz del Gobierno, que alude al Titanic. Obviamente, hay un momento en el que esa frase se convierte en otra cosa, ¿no? Cuando un político pone una foto, pone un eslogan o coloca un vídeo, sabe que existe la posibilidad de que, y tiene que tener en cuenta, que la red le puede devolver ese vídeo transformado en otro mensaje que sea irónico, que sea contrario, que sea ridículo, pero que tenga una gran capacidad viral, ¿no? Entonces, en ese sentido, se arriesgan mucho más. Tienen que tener una comunicación mucho más próxima, mucho más cercana, mucho más abierta, mucho más con herramientas distintas, mucho más basada en el vídeo, pero también, a la vez que ocurre eso, se exponen a que en la conversación general de Internet los actores son múltiples y eso quiere decir que puede haber quien le dé la vuelta a ese discurso y lo convierta en una cosa completamente distinta.